CNC Noticias hace presencia en el Centro de Convenciones Crispín Villazón de Armas, donde se realiza la cuarta Feria de Salud y Belleza 2022 que organiza la Caja de Compensación Familiar. De verdad ha sido una experiencia magnífica. La gente ha estado muy motivada, los ciudadanos han venido, han disfrutado de la atención médica sobre todo, han conocido los servicios, no solamente los nuestros, sino de los demás centros médicos y de los médicos especialistas. Yo creo que esto ha sido una gran oportunidad. Como yo les decía ayer, la pandemia marcó mucho, ¿cierto? Pero en estos momentos estamos viendo que las instituciones de salud cada día más nos estamos reinventando y fortaleciendo lo que nosotros tenemos para los ciudadanos. Entonces esto ha sido una experiencia muy buena, nos han visitado mucho, muchísimas gracias a todos los que escucharon nuestro mensaje ayer y están hoy aquí y nos han venido a acompañar en esta jornada. José, ¿hasta qué hora van a estar atendiendo aquí a las personas? Bueno, la feria va hasta las 5 de la tarde, pueden acercarse, en las horas de la tarde vamos a tener el oftalmólogo aquí con nosotros. Se ha movido mucho la atención de pediatría, ginecología, y en la tarde va a estar el oftalmólogo pues atendiendo algunos requerimientos que tengan los ciudadanos. O sea que todavía la gente tiene tiempo de llegar. Por supuesto que sí. Jornada continua hasta las 5 de la tarde. No solamente nos van a atender a nosotros, sino a las demás instituciones de salud. Perfecto, José. ¿Algo más que quisieras decir a los televidentes ahora? Vengan. Aprovechen esta oportunidad, conozcan qué hay en la ciudad de Valledupar para ustedes, que hay muy buenos servicios y como les decía ayer, no tienen que irse, pueden quedarse aquí, aquí van a encontrar excelentes profesionales de la salud. Fue una experiencia muy buena, lo traje porque están presentando un cuadro viral, me lo valoró la pediatra, excelente pediatra, les recomiendo que vengan acá. Sí, señor. ¿Cómo te enteraste de que va a haber esta jornada? Bueno, por medio de las redes de CNC, y me enteré y me acerqué acá. Ah, bueno, y entonces sigue disfrutando de esta jornada y aprovecha también para hacer lo que tengas que hacer en cuanto a la salud, porque me imagino que aquí pues están cubriendo todo, ¿no? Sí, señor, gracias, muy amable por todo.